porque esto es agua de charcamiento, agua de charcamiento, no es creciente, señor. Las protestas registradas por damnificados el pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que dejaran de manifestarse. Que cierren las carreteras. Ya no son los gobiernos de antes. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo. El pasado jueves, damnificados se manifestaron contra los gobiernos estatal y federal, exigiendo apoyo para comida, vivienda y medicamentos tras las inundaciones que dejó el huracán Cristóbal, con un saldo de 7 millones de afectados en el sur del país. A esto se le sumaron más afectaciones en días recientes por el huracán Delta. Durante varias horas, los tabasqueños afectados bloquearon la carretera Villahermosa Frontera, hasta que llegaron elementos de la policía estatal para desalojarlos de manera violenta. La respuesta de las autoridades estatales ha sido de burla, pues tras las agresiones de la policía a los damnificados, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, dijo que no hay desalojos de terciopelo. Desde luego que los desalojos no son con terciopelo, siempre hay pues enfrentamientos tanto entre los que bloquean como entre las fuerzas del orden. Por su parte, el secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina, hizo énfasis en que no va a contradecir las decisiones de López Obrador de continuar con los censos, aun cuando se anunció que habían concluido. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.